yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color, restaba sin parar días al calendario. Solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz. Hoy que te tengo, pido al cielo que me deje verte. Cada día que amanece, yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú.
sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo, que mientras te tenga cerca quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y aunque mujer me convierta, quiero ser con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo, la sangre es la misma. Mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Existes como tú, sangre en mi cuerpo. Vázquez.
la quisiera ver. Joana González y Jonathan Vázquez. Pero un día se irá de casa. Y entre Sonia Álvarez y Joel Galdames. Un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darle tantas cosas. Seguidamente tenemos a nuestros chambelancitos y nos hacen recordar a cuando todos nosotros éramos niños. Ellos son David López y Valeria. Fuerte los aplausos, por favor. Ahora sí, el momento que todos estábamos esperando. Les invito a ponernos de pie, por favor, y recibir a nuestra quinceañera con un fuerte aplauso. Ella es Marta Abigail López y a Carlos López, su chambelán de honor. Él es su hermano. Con ansias, su sueño era desfilar acá en nuestra pista para cumplir sus sueños de verla vestida de quinceañera. Y entre sus cosas llevará. Y nos quedamos a la ceremonia de la quinceañera. Y enseñarle cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarle. Iniciamos a colocarle la corona. Ella hoy es coronada como toda una princesa. Su hermano le hace entrega de el anillo. Fuertes los aplausos. Hace la entrega de esta que le han hecho con mucho amor. Es algo que hay que tener mucha fe y algo que tiene muy sabiduría para enseñarte en una nueva vida muchas cosas bonitas. Todos tenemos que tener el temor a Dios y siempre tienes que hacer uso de ella. Alguien se la ha regalado. Ella es la señora Silvia Escobar. Ella no te la va a entregar, pero nos la dejó con alguien que te hará entrega de la Biblia. Señora Silvia, entregándole la Biblia. Un libro muy sabio. Un fuerte aplauso, por favor. Esperamos que la lea todos los días.
la zapatilla. Su señor padre le colocará la zapatilla. El nuevo caminar en esta nueva etapa. Ella hoy hace un cambio de niña a mujer. Se convierte en una mujercita. Que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me ha traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba. Su señor padre le está colocando la zapatilla. Como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Que a veces si te falta algo, no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive. Un fuerte aplauso. Mi manera es mirar de siempre en bendición. Seguidamente tenemos un hermoso vals. Un hermoso vals con su señor padre. 15 años para bailar con su hija este hermoso vals. A su señal, el DJ está esperando su señal. Puede pasar al centro de la pista a tomar del brazo a su hermosa princesa. Como un regalo. Que has llegado a mi vida, bendiciendo nuestro hogar. Inmediatamente te adueñaste por completo de mi corazón cuando en mis brazos te cargaba. Nunca olvidaré. Que llego a casa después de un largo día, cansado de trabajar. Con tu beso en mi mejilla borras todo mi cansancio, le das sentido a mi vivir. Con tu sonrisa te apoderas de tu papá. Siempre contigo llevarás un trozo de mi corazón, palpitando con cual tuyo siempre estará cuidándote. Quisiera detener el tiempo para que dejen de crecer. Han pasado 15 años, se quedó atrás tu niñez. Tan hermosa como el día en que te vi nacer. Te prometo, hija mía, para mí siempre serás la niña hermosa de papá. Thank you.
difícil aceptar que algún día tú te irás. Pero tengo la confianza, por doquiera que tú vayas, el Señor te guiará, todo puedes alcanzar. No dejes de soñar, siempre contigo llevarás un trozo de mi corazón. Palpitando junto al tuyo siempre estará mirándote. Quisiera detener el tiempo para que deje de crecer. Han pasado 15 años, se quedó atrás tu niñez, tan hermosa como el día en que te vi nacer. Te prometo, hija mía, para mí siempre será. ¡Bravo! ¡Suerte esos aplausos! Ahora nos trae un hermoso vals con su madre, Doña Socorro Cruz. A su señal. Ella dice que este día es de muchos sentimientos encontrados. Por eso ha escogido esta hermosa canción. Contra todo pronóstico viste la luz. Venga los aplausos de nuevo. Y me hace tan feliz escucharte hablar. Tu sonrisa se ocurre, es una bendición. Como quisiera poder darte mucho más y enseñarte que Jesús es la verdad. Yeah.
emocionada porque ella dijo, yo cumplo realidad este sueño. Como toda madre nos emocionamos cuando nuestra princesa va a cumplir sus 15 años. Ella se esforzó tanto por cumplírselos este día. Ella nos trae una hermosa oración. Es el alimento más principal para nosotros, la oración. Buenas tardes, siempre grandemente. Y así vamos a orar, a darle gracias al Señor por los alimentos que vamos a compartir. Y sabemos de que tenemos que ser agradecidos, aunque estemos aquí en el party de Marta, siempre nosotros nunca debemos de decirle al Señor gracias por todo lo que usted nos da, y aunque sea por los alimentos, gracias, porque yo creo que a diario lo tenemos y hay que ser agradecidos. Así es de que voy a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor que nos bendiga y que nos purifique, porque Él es el que nos permite poder compartir. Y así es de que, Padre que estás en el cielo, Señor amado, en esta tarde le doy las gracias, Padre bendito, porque estamos aquí, Señor, compartiendo, Señor, con Marta, con la familia de ella, Señor amado. Así le pido, Señor, que sea usted bendiciendo, Señor, los alimentos, Señor, que sea usted purificándolos, Señor amado, y que podamos compartir, Señor amado, cada uno de los que estamos aquí, Señor, presente, Padre bendito. Purifíquelos, Señor amado, bendígalos, Señor amado, y gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, y poder compartir, Padre de la gloria. Bendiga a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Ahora sí, queremos saber si ya está todo listo allá con la comida. Cuando ellos nos den la señal que ya están listos, empezaré a llamar mesa por mesa. A cruzar una tormenta en un marco de papel. Detrás te vienes y me correspondes. Yo te leo donde ya no puedes volver. Con alguien más me olvidé de tu nombre. Ya no soy tu hombre, ni tú eres mi mujer. Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento nada. Mesa número 1 y mesa número 16. No te llamé, llamé a alguien más. Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento nada. Pensaste que te iba a llamar, no te llamé. Andy Rivera, mame. Se va preparando la mesa número 4 y la mesa número 6. Disculpen si no los estamos llamando seguido, pero es que queremos evitar que dilaten parados para lavar su comida. Persona no me va a ayudar. Será muy poca cosa para ti. Como que haya nacido pobre, haya tener malas costumbres. No importa lo que opinen sobre mí, tus pasos siempre te voy a seguir. Me caí en todo el mundo, porque tú y yo ya somos feliz.
carezca de amor. Cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas. Se prepara la mesa número 10 y la mesa número 15. Junto a mí, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar. Como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no pare de notar y que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Qué bonito. Por mi corazón, tarde la tía, por mi corazón, ya no tiene mano. Todas las mesas que no tienen número, si quieres pedir un paso, a la gente de San Luis, Zacatecas, Durango, Casa Guanajuato, Lopando, a los paisanos, a Chihuahua, mi primo. Y así se baila la tama, Chihuahua, compadre. Entre 400 en Gastón Pan Jorge. ¡Dame, compadito! ¡Entre el primero! ¡Son! ¡Pero baila, compadre! ¡Oiga, vámonos para la mano! Sé que no, sé que esa amor tendrás, y si quieres un poco más, despertarte y recorrer su cuerpo cada madrugada, de amanecer y de poder saber. Hagamos un círculo para la quinceañera, por favor, un círculo. Un fuerte aplauso para la quinceañera Marta Abigail. En estos momentos Marta va a bailar con cada chambelán. Fuerte el aplauso, señores. No escucho ese aplauso, más fuerte. Felicidades, Marquita, te lo mereces. Thank you.
Que se escuche ese aplauso, señores, a la quinceañera. ¡Aplausos!
costado, por favor, para la foto. It is on my side, line for picture, it is on my side, thank you. Thank you, next. Tenemos 10 minutos más para la fotografía, 10 minutos más. Si alguien gusta pasar, por favor, a mi costado. ¿Alguien más que guste tomar fotos? Pase adelante, por favor. Ese es mi compadre. Los padres de la quinceañera vayan preparándose porque va a ser. ¿Alguien más que guste la foto del recuerdo? ¿Alguien más que guste tomar foto? Dayana, foto. Gracias a todos de antemano y estén disfrutando esta bonita fiesta con mucho amor de parte de sus papás y de parte de todas las personas que quieren a ella. ¿Alguien más que guste tomar fotos con la quinceañera? Ven para acá. Okay.
alguien más que guste tomar. Miriam y sus amigas, pasen adelante, por favor, hacen la entrega del osito. Fuerte el aplauso para las madrinas del osito. Gracias, gracias. Último muñeco que se le entrega a Marta Abigail. Los papás de la quinceañera, váyanse preparando, por favor, porque estamos ya por romper el baile. Vayan preparándose los papás de la quinceañera.
Alondra, y los que están bailando arriba, bailan por favor. Okay.
Y te queda por el sitio y su poder ante la piscina.
Quédate en mí, quédate conmigo, porque no somos más que un miedo. Una para mí, se cuenta de ser la mujer, se continúa siendo un odiseo. Hace la razón, pero mi corazón me ha ganado en mi por favor, empiecen a echar lo que es la bebida en su copa. Por favor, empiecen a echar la bebida en su copa. 3 minutos. Y la corte de honor pasar al centro de la pista para empezar a hacer el brindis. Los papás de la quinceañera los necesito en la pista. Papás de la quinceañera. Último llamado para los papás de la quinceañera. Último llamado. Palabras de agradecimiento a todos los invitados. Vamos a empezar con el papá, el señor Carlos López. Si le podemos dar un aplauso, por favor, por estarle brindando esta fiesta a su hija. Un aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Estoy supermente agradecido porque pues me han acompañado este día y espero pues que todos se sientan bien. Y pues les doy las gracias anticipadamente y felicidades, sigan disfrutando hasta amanecer, ¿ok? Porque vamos a amanecer. ¡Oh!
quiero agradecer a todos ustedes por esta noche que me han acompañado, por estos 15 años que cumple mi hija Marta Abigail. No hay palabras como agradecerles, pero les agradezco mucho de corazón y es que sigan disfrutando. Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Ahora, de parte igual de la familia López Cruz, queremos darle gracias a todos los que nos han acompañado, a los que han ayudado con un poquito para que esta fiesta sea posible. Yo sé que son muchas personas, no podría dar el nombre de todos, pero a todos se les agradece y les pido un fuerte aplauso para los que colaboraron. Fuerte aplauso. Gracias. Ahora viene lo bueno. Todos de pie, por favor. Vamos a hacer el brindis. Todos de pie. Y vamos a hacer el brindis a la cuenta de tres. Y vamos a decir felicidades, Martita. A la cuenta de tres, felicidades, Martita. Uno, dos, tres. ¡Felicidades, Martita! ¡Salud! Ahora sí, señores, vamos a romper el baile nuevamente y en unos minutos vamos a partir el pastel. ¡Vamos! ¡Quiero verlos, quiero verlos! ¡Vamos, Martita! ¡Vamos, Martita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Empieza de dólar y termina con lo que usted gusta. ¡Vamos! Su marido dice ya no se pide. Vamos, vamos, vamos haciéndole ruedas para que vayan colaborando. Vamos, vamos. Pongámosle ambiente, señores, pongámosle ambiente. Necesitamos ver a los bailadores. Next. Vamos, vamos, señores. Siguiente. Siguiente bailador. Vamos, vamos a hacer una línea para los que quieran bailar con la quinceañera, por favor, una línea. Siguiente, next, next, thank you, Carlitos, next. Vamos, vamos, el siguiente, el siguiente.
si tú lo tienes a capela. Vámonos de fiesta, vámonos de piquete. Mi mente está abierta, tú traes tus juguetes. Los dos son bien tan locos, tu amiga también rica. No le haga la guajira, deja eso en la finca. Oye, vamos para la discoteca. Salen fiera por naturaleza. Vamos a ver toda la
es el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro jefe cuando me lo mueve. Son maletas pedazos sin llevar una mueve. Se explotan con un país. Stop time and enjoy this moment. I mean billions, I'm a genius, I mean brilliance. The streets have been schooled and made them slicker than slicker than ruler. Papá? Cintia, la necesitamos en la área del pastel. Cintia, en la área del pastel, por favor. Acérquese más. Más. Ahí. Señora Silvia, en la área del pastel, por favor. Reinaldo Cruz. Llegó, les presentamos al padrino de pastel. Un fuerte aplauso para él, por favor. Ya saben que ser padrino de pastel es cosa dura. Pero él tenía la voluntad y dijo: mija, yo te compro el pastel. Así que, ¡bravo! ¿Alguien va a decir unas palabras? ¿La quinceañera? Sí. Le vamos a ceder el micrófono. Hola. Quería decir a todos gracias por venir a mis 15, gracias a mis padres y a todos los padrinos y los que se han ayudado a hacer mis 15 posible, ¿verdad? ¡Oh! Se vale llorar. Le pongo el cuchillo aquí a este. Y eso es todo. Sí, ella es muy sencilla. Acérquese, acérquese. Padrino, padrino. Pero la tía puede hablar por ella. ¡Párese la tía! ¡Que hable la tía! ¡Párese la desgraciada! Bueno, pues, las mañanitas. Las mañanitas, ¿no? Estás por ser el día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que yo amaneció.
ya los porcos cantan, la raya se perdió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y me hacerá felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya luz del día nos dio. Te vamos a contar del 1 al 15. Todos vamos a cantar Happy Birthday to you. Ellos también tenemos, o algo que quieran, que quieran bailar. Niña de largos silencios, y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien.
Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer.